Decirle que venimos aquí con el presidente del Comité Directivo Estatal a plantearle una sola instrucción: que arranque la campaña rumbo al 7 de julio del año entrante, en que se renovarán, obviamente, alcaldías y el Congreso local. Y lo hacemos con la certidumbre de que hoy el PAN requiere adelantar tiempos de manera objetiva para empezar a construir condiciones electorales exitosas anticipadas. Esta decisión que estamos planteando se debe sustentar en la instalación de una mesa política que le dé gobernabilidad o consolide la gobernabilidad en su caso de las autoridades del partido, y que posteriormente entre en una reflexión profunda de los mejores hombres y mujeres del PAN o de la sociedad que pudiesen tener la posibilidad de ser candidatos o candidatas. Asimismo, le hemos planteado que Acción Nacional tiene un vínculo con la sociedad, que son los subcomités. Nos faltan muchos subcomités, que es el instrumento de cercanía con la ciudadanía, que es el instrumento para generar estructura de trabajo permanente y en su oportunidad electoral. Le hemos planteado que el subcomité debe ser la base para generar la primera estructura electoral permanente y estable rumbo a las elecciones de mediano y largo plazo, sino el objetivo fundamental: hombres y mujeres dedicados de tiempo completo al trabajo electoral. Amén. Devolver a la ciudadanía, a la agenda ciudadana, y conseguir, obviamente, una agenda de ciudadanos, de jóvenes, de empresarios que nos surge a nivel nacional. El punto clave es que nos declaramos en procesos electorales, obviamente ya abiertos, que debe arrancar esta dirigencia estatal y las correspondientes municipales. Yo estaré por aquí en próximas fechas a arrancar formalmente estos trabajos. He hablado con la secretaria particular del gobernador para informarle que estamos aquí en Puebla, que estamos trabajando una invitación que me hizo el alcalde de Rivera. Él es presidente nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes, 600 alcaldes, y el objetivo fue pedirle que una de las agendas para formar la generación de panistas que han de volver a ganar la elección federal es hacer resurgir la vocación municipalista del PAN. Esos grandes programas como Miércoles Ciudadanos, esos grandes logros como el predial y la transparencia, deben revisarse. El quehacer del municipio, son 600 municipios donde viven el 25% de la población. Segundo, le pedí por favor que junto con Mondragón y el dirigente municipal de Puebla, capital del PAN, se establezca el sistema PAN. La mesa de diálogo respetuoso entre partido y gobierno para ver la agenda de trabajo de uno y otro que impacten obviamente en el bien común de las familias poblanas, que potencien los programas y las acciones en estos términos, y una colaboración que permita hacer que Puebla y su alcalde sea el mejor gobierno. Señalado que no es tiempo de esta discusión, obviamente tendrá que verse si hay posibilidades de ir en alianza o hay posibilidades de no ir en alianza. Este será un término, un tema que deberá estudiarse obviamente en las estructuras estatutarias correspondientes, el Consejo Estatal, el Comité Directivo Estatal de Puebla, y posteriormente en el Comité Ejecutivo Nacional. Pero yo creo que ahorita el momento que estamos nosotros viviendo en el partido es arrancar estos procesos electorales,